que lo hace en un clínico excepcional, me parece que son parte de algo mucho más amplio y es parte de esta virtud que tiene Enrique de maravillarse frente a lo humano en general y a los detalles de la humanidad en general. Por eso me parece que su pasión por la historia, los detalles de la historia, los detalles de la historia humana, universal en general, pero también los detalles de su historia familiar, su historia local, que lo hacen que tan preciosamente él detalla en su relato, en su investigación en familiares, en su lectura. Son parte de esta pasión por los detalles humanos. Su sentido del humor, que es delicioso, pero también un bisturí sin anestesia en muchísimas oportunidades. También reflejan esta pasión por el detalle casi caricaturesco de cada uno de los que recibimos su humorada. Me siento absolutamente honrado de ser su amigo y le deseo muchos éxitos en lo que viene. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento PYME. Su costo total, 310 mil pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. IMIX, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Capacitate en la FUEL y alcanza el éxito profesional. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Doctora Elvia Guzmán. Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Enrique, has escrito libros junto con Liliana, pero para un tipo que ha escrito pensando en los niños, uh-huh. ¿Qué significa un niño para vos? Significa el objetivo humano. El objetivo humano es un niño. Y yo creo que el punto más alto de la creatividad humana termina entre los 4 y los 5 años. A partir de ahí comienza un
breve deterioro que dura unos 80 años más, 90 claro. años más, 100 años más. Claro. Pero en realidad, como creación humana, definitivamente, el niño es todavía la ilusión de la eternidad. Un niño le devuelve al abuelo esta noción de que no todo es finito, que hay posibilidad. Hay que ver solamente la cara de los abuelos cuando miran a su nieto. Uh-huh. No es a través de los hijos, es a través de los nietos en que uno confía en que la eternidad es posible. Vos dijiste en una oportunidad, dentro de las frases literarias que habíamos rescatado, porque hay frases que son muy importantes para que le des el significado o la expliques, los abuelos son el tronco de la familia. Sí. Cosa que me quedé prendido de esa frase. Sí, sí, eso fue un escrito que fue hecho en homenaje a un abuelo que me pidió, después de haber escrito algunas columnas en el diario, ¿y los abuelos dónde estamos? Que siempre estamos disponibles. Uh-huh. Es un primo mío que me pidió que escribiera sobre los abuelos. Y yo la verdad es que no soy abuelo todavía. Pero ahí me di cuenta, y gracias a él, y siempre le estaré agradecido, que yo tengo mucho abuelo adentro. Sí. Los padres de mi madre fueron unos abuelos muy presentes y que formaron parte de mi infancia de una manera contundente. Uh-huh. Y me di cuenta que podía escribir sobre abuelos sin ser abuelo. Y de ahí surge este texto, ¿no? Que los abuelos son el tronco de la familia a partir del cual te dan dos cosas que los padres ni siquiera vislumbran: pertenencia e identidad. También hablaste de los niños y el fin del mundo. Sí, sí. En esa columna hablaba de que en ese momento se anunciaba el fin del mundo, el apocalipsis. Como cada tantos años siempre se anuncia el fin del mundo, y como cada tantos años las generaciones dicen, esta es la peor época, acá se terminó todo. Por supuesto que no se terminó nada, este fin del mundo anunciado por la cultura maya era otra interpretación, pero yo aproveché para decir que en realidad el fin del mundo ya había llegado para muchos chicos, que sentían el fin del mundo cuando estaban con su escurridor en la esquina tratando de limpiar vidrios y todo el mundo levantaba las ventanillas y nadie los miraba por miedo a que fuera un asaltante. Uh-huh. O que el fin del mundo había llegado a ese chico que vive en el country pero no ve a sus padres porque viven viajando. O ese chico que no sabe si lo quieren o no lo quieren porque los padres se separaron y se pelean tanto que él se siente culpable de todo. Esos son fines del mundo cotidianos a los cuales hay que de alguna forma acompañar y de alguna forma modificar. Fíjate vos que eso se puede compatibilizar, lo puedo atar a otra frase tuya que son con respecto a las reacciones violentas que son producto de la crisis de orfandad. Es duro, pero en esa reflexión tuya madura, paciente, sincera, con mucha paz, que pues, establecemos en este diálogo, yo creo que encaja. Encaja. La violencia es una cadena de eslabones. En general nos que detenemos a analizar el último eslabón. ¿Cuál fue el último episodio? Sí. La cadena es muy larga. Los fenómenos de violencia, en este momento cualquier gesto de enojo en la calle enlaza con todo. Con todo. Con la guerra civil de medios que estamos viviendo hace muchos años, con esta imposición a ponerse de un bando y de otro, aunque uno no quiera estar en ningún bando, la imposición a determinadas metas que no son las mías, la imposición a consumir cosas que no queremos, la lucha feroz contra la droga y contra el alcohol, explicándole a los chicos que dejen de tomar y que dejen de fumar y que dejen la marihuana, cuando en realidad son negocios que hacen otros. Son peleas desiguales, pero son cadenas de violencia que terminan culpando a un chico que le pegó a otro. Mira eso. Lo conozco a Enrique hace muchos años.
Nuestra relación empezó de una manera bastante casual y extraña, con un llamado telefónico de un amigo común que me dijo que tenía al lado una persona que necesitaba hacerse una casa y que seguramente íbamos a ser muy buenos amigos. Esto fue hace como 20 años. Hicimos la casa y creo que más que la casa hicimos una amistad mucho más linda que la casa. No sé cómo describir, Enrique, no sé describir personas. Me gusta más contar quizá algunas anécdotas o historias que creo que hacen a esta amistad, aparte de las salidas y encuentros casi semanales que tenemos de ir al cine o de juntarnos a comer los domingos. Tenemos eventos que han sido quizá como cosas muy particulares. Un recorrido por la ciudad de Viena, donde Enrique era el guía con los planos. Y yo le iba preguntando, ¿y ahora qué hacemos? Y a la derecha. Y seguí derecho. Y después a la izquierda. Y yo notaba que no íbamos por el lugar adecuado. Y Enrique, imperturbable, iba diciendo, no, vamos por acá, por allá, hasta que terminamos en algún lugar perdido de la ciudad. Y estábamos los dos, yo me sentía como esas películas donde dos amigos terminan perdidos en el medio de la nada. Y Enrique, con su calma habitual, miraba y decía, bueno, veamos ahora cómo volvemos, y empezamos a averiguar y volvimos. Y esta pequeña anécdota es como esas cosas que yo creo que hacen a la amistad, esas experiencias conjuntas de vivir cosas particulares, extrañas, donde muchas veces más que las palabras son los silencios los que se comparten. Estas son las cosas que han hecho a toda nuestra relación, al vernos y al mandarnos mensajes de texto permanente con ironías o bromas, el café de los sábados a la mañana, y que hacen que uno comparta y que, qué sé yo, se levanta a la mañana y sepa que más allá de todas las cosas siempre hay alguien, un amigo que está ahí presente. Nos conocemos aproximadamente hace 20 años, a partir de que mi marido y yo, que somos arquitectos, les hicimos su casa, la casa donde viven, a Enrique y a Gaby. Y bueno, ese fue el momento en que nos conocimos y a partir de ahí nos hicimos amigos, grandes amigos. Una amistad que ya viene durando 20 años y la casa tuvo sus cambios y volvimos a serlos nosotros y la amistad perdura, cosa que no es fácil en esta relación. Enrique es un tipo íntegro, es un muy buen amigo, una persona solidaria, tranquila, suave y muy querida. Compartimos muchas cosas familiares, muchas cuestiones familiares, compartimos las salidas, muchas salidas, una pasión, la pasión por el cine, por ir al cine, por charlar después de las películas que vemos. Enrique me inició en la posibilidad de ser coleccionista. Él, sabrán que es un coleccionista desde hace muchísimos años y de alguna gran variedad de cosas, y él me animó a pensar de que yo también podía, si me gustaba, coleccionar algo, y entonces hace un par de años colecciono algo. Y bueno, esas son las cosas que compartimos, muchas vacaciones juntos, muchos paseos, el gusto por las sierras de Córdoba. Gracias por tu amistad y bueno, nos vemos como todos los viernes, casi todos los viernes, sábados y domingos de la semana. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant y Marisquería Anastasia. Hernán Lépez, Herrería Artística.
rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Reina Ada Peluquería. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. ¿Qué coleccionas sintéticamente? Máquinas de afeitar antiguas. Uh-huh. Hojas de afeitar antiguas. Hojas de afeitar. Sí, parece una locura, pero hay. Además, no solamente eso fue mi primer libro, el catálogo de hojas de afeitar para coleccionistas de la República Argentina. Ese fue mi primer libro. Qué bueno. Y hay mucha gente que me conoce más por eso que por la pediatría. El médico naturalmente sufre de mucho estrés, ¿no? Naturalmente es una profesión muy comprometida. ¿Cómo descargas esa adrenalina que diariamente se acumula? Buena pregunta. Ahí vi que le das a la bicicleta. Sí, la actividad física definitivamente es la mejor forma. Es la mejor forma. Creo yo. No creo ser el mejor ejemplo de descargar adrenalina. Uno tendría que tener más tiempo disponible, más actividad física.